Hola, bienvenidos. Te quiero contar acerca del estudio bíblico de Daniel, el profeta que vivió en Babilonia y dio un tremendo ejemplo de comportamiento divino frente a naciones extranjeras. Además, tuvo sueños y palabra de Dios respecto a profecías que ya han ocurrido y algunas que se cumplen en estos tiempos de la historia. Solicítalo gratuitamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Quizá mi corazón esté dolido. Quizá no tenga ganas de pelear. Quizá esta batalla esté perdida. Quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Mi condición de indiferencia, no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire. Y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir. Y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá tu corazón esté dolido. Quizá no tengas ganas de pelear. Quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Oh.
entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. O escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica. La Biblia en un nuevo tiempo. Hola, bienvenido. Gracias por acompañarme aquí en este espacio, Tiempo de Paz. Estamos en un estudio enfocándonos en los principios del crecimiento cristiano, el crecimiento personal, según las enseñanzas maravillosas de Cristo Jesús allí en su palabra. Estamos leyendo Marcos y estamos extrayendo algunas verdades y algunos principios extraordinarios para nuestro crecimiento espiritual. Hoy, en nuestro capítulo, vamos también a estudiar otro principio extraordinario y significativo en el proceso del crecimiento cristiano. Acompáñame a orar, porque lo que vamos a leer, lo que vamos a aprender hoy, es maravillosa, una verdad maravillosa. Cierra tus ojos y acompáñame. Querido Dios, queremos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía. Y queremos que también tu Espíritu nos dé la fuerza para entender y también para aplicar y obedecer tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Volvamos al texto de estudio y vamos al libro de Marcos capítulo 4. Y allí en este capítulo estamos estudiando a partir del versículo 26 hasta el 29, donde Jesús compara lo que sucede en el mundo de la naturaleza con el proceso de crecimiento de una semilla desde que se planta hasta que crece y da frutos, y lo compara con el reino de los cielos. En este estudio vamos a pasar ahora al versículo 28. Versículo 28. Dice la palabra de Dios en el versículo 28, porque la tierra da su fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Primero hierba, después luego espiga, después grano lleno en la espiga. Tú observas que lo que está pasando allí es un proceso. Porque en el versículo anterior Jesús dice que la semilla fue sembrada, luego esa semilla brotó y creció. Dejó de ser una semilla bajo la tierra, ahora brota, ahora después que brota crece, y dice que se convierte luego de la hierba, se va transformando en una espiga, y luego de la espiga, en grano lleno en la espiga. Si observamos lo que Jesús está mostrando y enseñando allí, son las etapas en el proceso de crecimiento. Etapas. Si el reino de los cielos es semejante a la semilla que un hombre siembra en la tierra, y esta semilla brota, crece, y luego esta semilla, entre el momento que es sembrada y da fruto, tiene etapas. Entonces, cuando una persona nace en el reino de Dios, también debería tener etapas. No somos transformados de la noche a la mañana. La palabra de Dios dice que en la medida que vamos contemplando a Cristo, nos vamos transformando mediante la contemplación. Esto es, nos vamos pareciendo a aquello que contemplamos. Usted puede observar a estos jóvenes que acostumbramos ver muy habitualmente, que asumen rasgos característicos de sus ídolos. Aquellos que tienen, por ejemplo, ídolos en el mundo del deporte, son jóvenes que buscan parecerse a sus ídolos con el corte, con sus zapatillas, con las marcas, con su ropa, con sus poleras. Y así en el mundo del espectáculo, siempre vemos niñas y jóvenes que intentan parecerse a sus ídolos. El creyente debería, en su proceso de crecimiento, parecerse más a Jesús, ser semejante a Jesús. Si las etapas son correctas en su vida, si hay un proceso de crecimiento saludable. Ahora, cuando una semilla es sembrada, hay por lo menos tres etapas importantes. Tres etapas. La primera etapa que nosotros encontramos allí en ese proceso de la semilla
tiene que ver con la etapa de la hidratación. La semilla es sembrada. La semilla, cuando está allí en el terreno, comienza a asimilar la humedad del suelo y comienza ese proceso interno de imbibición. Toma la humedad que está a su alrededor, la absorbe hasta cierto punto y la semilla comienza a soplarse, comienza a hincharse, comienza a crecer y se detiene para darle paso a la segunda etapa, que se llama la etapa de germinación. Se abre esa semilla, se transforma y surge de adentro una pequeña radícula, una figura pequeña, alargada, que comienza a crecer por dentro de la tierra y es lo que finalmente se asoma en la superficie de la tierra. Entonces, imbibición es cuando la semilla toma de su alrededor y comienza a crecer en su interior. Y luego viene esta segunda etapa, que es la etapa cuando se produce esa transformación interna, eso que nosotros habitualmente llamamos primero la etapa de imbibición y luego esta etapa maravillosa de transformación. Y luego viene la tercera etapa, que es la etapa de crecimiento. Eso menciona la Biblia. ¿Okay? Entonces, si el reino de los cielos es semejante a la semilla, deberíamos decir que en la vida de un creyente recién nacido o en alguien que ha nacido en el reino de Dios, deberían por lo menos producirse esas tres etapas. Imbibición, hidratación, ¿no? Germinación y crecimiento. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuándo es que nosotros nacemos? Usted nace cuando se bautiza. Jesús lo dijo, que el bautismo representa el nuevo nacimiento en el agua y en el espíritu. Pero antes del bautismo, usted tuvo una experiencia de imbibición espiritual porque alguien estuvo compartiendo la Biblia con usted, alguien le enseñó la Biblia, porque a través del canal, porque a través de los sermones del programa del canal de Nuevo Tiempo, usted estuvo expuesto o estuvo expuesta a la palabra y comenzó esta palabra a producir en su corazón un crecimiento hasta que lo llevó a nacer, a brotar en el reino. Mas este proceso debe continuar en su vida. En la medida que usted sigue recurriendo a la palabra, usted debe seguir creciendo. Entonces, encontramos estas etapas extraordinarias en la vida de un creyente. Por ejemplo, el caso de Pablo. Me gusta la vida de Pablo. Pablo, tú sabes la historia de él. Perseguidor, maltratador, acusador. Estuvo presente cuando mataron al profeta, el último profeta, a Esteban, y él cuidaba la ropa de los asesinos. Él pensaba que esa era la forma correcta de hacer las cosas. Camino a Damasco con cartas para encarcelar a los creyentes, a los cristianos, Pablo encuentra a Cristo Jesús. Y entonces él, asustado, le dice: ¿pero quién eres? ¿Quién eres? Cuando Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres? Y entonces Jesús se identifica y le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces Saulo se da cuenta que va en un camino equivocado. De ahí la importancia cuando él dice: cambia la manera de ver las cosas, porque él perseguía, encarcelaba, apedreaba, consentía la muerte inocente de cristiano, porque él pensaba que era la forma correcta de hacer las cosas. Luego se encuentra con Jesús camino a Damasco. Sus ojos quedan totalmente oscuros, no puede ver. 3 días con la vista que no podía ver, Pablo. Saulo, porque hasta aquí era Saulo. Luego Dios le manda a un profeta y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que seas bautizado y recobre la vista. Él es bautizado y está en la casa e intenta predicar, generando confusión en la iglesia. Entonces está durante 3 años y un poco más de 3 años en el desierto de Arabia, aprendiendo, reevaluando, reaprendiendo muchas cosas en el desierto de Arabia. Y allí fue donde él comenzó a escribir los principios que compartí contigo en los capítulos anteriores. Aprendizaje, porque el aprendizaje es el comienzo del cambio, de la transformación, del crecimiento. Así que yo podría pensar que Saulo estaba en un proceso de imbibición. Y después de esos 3 años, él regresa a Jerusalén y se pone en contacto con Pedro.
Y un día yo me imagino que llegan a la casa de Pedro en Jerusalén y le tocan la puerta. Sí, muy buenas, buenas. Disculpe, ¿usted es Pedro? Sí, soy Pedro. ¿Y quién eres tú? Recuerda, no había redes sociales para reconocer los rostros. Así que Pedro había escuchado de la transformación de Saulo, pero Pedro no lo conocía. Recién Pedro ve a Saulo en la puerta de su casa y le dice, ¿a qué vienes? Y le dice, soy Saulo. Y comienza a contarle su historia. Yo viví mucho tiempo persiguiendo a la iglesia. Yo estuve presente en la muerte de Esteban. Y un día, mientras llevaba cartas para sacar a algunos hermanos de tus iglesias, de sus casas allá en Damasco, el Señor Jesucristo apareció a mi vida. Y Pedro dice, es como rara esta historia. Sin embargo, comenzó a escuchar y Saulo comenzó a contar su testimonio y comenzó a darle credenciales de que había tenido un encuentro real con Cristo y le contó que había sido bautizado y le contó cómo fueron abiertos sus ojos y le contó toda esta experiencia y le dice, yo intenté predicar a la iglesia hasta que me di cuenta que no era la voluntad de Dios, entonces decidí irme al desierto de Arabia. Y Pedro le dice, eso sucedió hace como 3 años. Sí, exactamente, y estuve allí y aprendí y reaprendí y dejé por fuera ciertas enseñanzas pensando que eran las correctas, pero yo he entendido que el Señor ha transformado mi vida, mi corazón, mi manera de pensar las cosas, y después de 3 años he ordenado mi manera de pensar y estoy aquí dispuesto a servirle al Señor, para lo cual me llamó. Y cuando da garantías de su transformación, entonces Pedro le dice, quédate con nosotros. Y en un momento de oración y ayuno, allí en el aposento, dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió sobre ese lugar y el Espíritu Santo habló de manera directa sobre Saulo y Bernabé y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra para la cual los he llamado. 3 años, más de 3 años, fue bautizado. Y no pasó absolutamente nada visible durante esos 3 años. Porque durante esos 3 años, la verdadera obra de transformación de Saulo estaba sucediendo dentro de su propio corazón, en su propia vida. Pablo o Saulo estaba en invivisión. Después que el Espíritu Santo lo toma, se convierte en Pablo, en el predicador, en el hombre llamado por Dios. Y cumple el objetivo y comienza a dar frutos. Cumple el objetivo de su llamado y comienza a producir frutos. Es interesante esta obra. Porque cuando Pablo regresa en este momento y lo toman, se convierte en las alas que Dios necesitaba para llevar el evangelio a los gentiles. Recuerda que en esa época el evangelio solamente estaba para los judíos, pero es Pablo la figura que Dios utiliza para predicar al resto del mundo a través de sus viajes misioneros. Y un cuarto viaje que no pudo realizar solo por su muerte, pero Pablo estuvo a punto de llegar hasta España. La Biblia menciona 2 veces que Pablo estuvo a punto de llegar hasta España. Planificó el viaje a España, mas no lo pudo realizar por causa de su muerte. Un misionero extraordinario, un predicador extraordinario con una visión extraordinaria. Un hombre que mientras no estuvo presente físicamente, lo hacía a través de las cartas y a través de las cartas pastoreaba. Y aquí encontramos 14, 15 aproximadamente cartas apostólicas de un hombre con una visión, con una preparación extraordinaria que adquirió en ese proceso de invivisión, en ese proceso de hidratación, en ese proceso de transformación para convertirse en lo que ahora era. Saulo o Pablo vivió su etapa. Cuando tú te bautizas, cumpliste una primera etapa. Porque yo veo aquí que la Biblia me dice exactamente que hay 3 etapas. Primero la semilla, cuando es sembrada, brota y nace. Después crece y luego se reproduce. Yo veo 3 etapas importantes. Si el reino de los cielos es semejante, entonces estas 3 etapas deberían también suceder en tu vida. Primero debes de nacer en el reino de Dios, debes ser bautizado, debes nacer, ahí te integras al pueblo de Dios, ahí te integras a la familia de Dios, ahí naciste. Luego empiezas una segunda etapa que es la etapa de la nueva vida o la etapa de crecimiento según lo que dice Jesús. Necesitas crecer como vimos en los capítulos anteriores. Esas características tienen que aprenderse, tienes que admitirlas en tu vida. Dejar de ser lo que antes era para ser lo que Dios quiere que seas. Eso es crecimiento, santidad, pureza, cambio, transformación. Lo que antes eras, dejas de serlo para ser lo que Dios quiere que seas. Crecimiento. Y en la medida que vas creciendo, vas asumiendo madurez. Tú te das cuenta que la semilla nace, brota, crece, se transforma, va creciendo. Y los frutos, dice Marcos, brotan de manera natural.
Es natural. El crecimiento tiene etapas, y si las etapas son saludables en tu vida espiritual, el fruto espiritual será natural. ¿Qué etapas necesito aprender? En primer lugar, necesitas aprender recién nacido o ya estando en la iglesia que el amor de Dios debe ser el centro, el motor y el motivo de tu vida. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Este es el primer y grande mandamiento. Amar a Dios. Lo que haces, lo haces porque amas a Dios. Cuando tú luchas con hábitos, cuando tú luchas con hábitos, con pensamientos, con ideas, con costumbre, en el fondo tú decides a quién amas. Cuando tú decides obedecerle a la palabra de Dios, vienes de una práctica porque te enseñaron tus familiares que había que guardar un día de reposo llamado el domingo, y luego te encuentras con la Biblia y te das cuenta que en Nuevo Tiempo decimos que no es el domingo, que es el sábado. Entonces tú tienes que tomar una decisión, y con esa decisión tú decides a quién amas. Porque el día que tú adoras, determina el Dios que tú amas o adoras. Es un tema de amor. Los cambios que Dios pide tienen que ser motivados por el amor. Las transformaciones, las cosas que tienes que dejar, las amistades que tienes que dejar, los hábitos que tienes que dejar, tienen que estar motivados por el amor a Dios. Primera etapa, amas a Dios sobre todas las cosas. Está Dios en el primer lugar de tu vida. Buscas a Dios en la primera hora de la mañana. Tienes una relación íntima con Dios porque esta es tu prioridad. Esta es la primera etapa, aprender a amar a Dios. Y es lo que nuestra iglesia le llama comunión. Y la segunda etapa, dice el versículo, y el segundo mandamiento es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor horizontal es la evidencia de que amas a Dios y que el amor vertical de tu relación con Dios es real. Amar a Dios, amar al prójimo. Y la tercera y última etapa, cuando te conviertes en un misionero, en tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Amor a Dios, amor al prójimo. Y cuando te conviertes en alguien que se reproduce, porque el amor de Dios está en tu vida, porque amas al prójimo de manera natural, de manera desinteresada, porque eres una persona genial, porque provoca estar a tu lado, porque transmites algo que los demás necesitan, entonces te conviertes en un reproductor, y a través de ti otras personas pueden conocer a Cristo Jesús. Tres etapas: conocer a Dios, amar al prójimo, reproducirse. Y esto fue lo que Jesús ordenó, que aquellos que crecen en Cristo deberían convertirse en verdaderos discípulos, en su familia, en su ambiente de trabajo, entre sus vecinos. Amigo querido, pregunto, ¿en qué etapa estás? ¿Estás en el primer amor? ¿Cuánto hace que llegaste a la iglesia? ¿No deberías ya haber avanzado a una etapa de mayor crecimiento espiritual? ¿No deberías estar produciendo frutos para tu familia, para tus amigos? Si quieres pedirle al Señor que te ayude a avanzar de etapa y a crecer, te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Querido y amado Dios, es probable que muchos amigos que hayan escuchado este mensaje todavía no han nacido de nuevo. Sin embargo, Señor, aspiran o esperan ver tus milagros, tus manifestaciones, pero no entienden que muchas veces, Señor, por qué sus oraciones no tienen respuesta o por qué sus relaciones no son saludables. Simplemente, Señor, porque se están saltando etapas. Necesitan aprender como Pablo, necesitan crecer, necesitan conocer tu palabra y dejar que el Espíritu Santo, Señor, produzca esa transformación en sus vidas. Te pido que les bendigas y le des la presencia de tu Espíritu, Señor, para crecer de manera extraordinaria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.